Muy buenas a todos, soy Jota y el día de hoy les voy a traer Reorganizando mi estantería manga. Para los que no saben, yo estoy hace un tiempo viviendo acá en Puerto Montt y no tengo toda mi colección manga acá. Aquí solamente tengo unos poquitos que me traje de Santiago y la gran mayoría que ven en pantalla son de los tomos que me han llegado de las últimas compras manga. Este es el nuevo librero o estantería, que es de 8 cubos. Y aquí, como pueden ver, yo recorté unos trocitos de pluma B. No sé en cómo le llamarán a este material en otros países, pero lo hice más que nada para tener un poco de altura. Entonces, como quiero hacer doble fila, quiero que los tomos de atrás igual se noten. Entonces hice para los tomos pequeños también, porque esta estantería más que nada la voy a tener para Tankobon y para los V6. Y para los A5, los V5 y los tomos gigantes van a quedar a donde están. Ya, estos son todos los tomos que tengo actualmente de tamaño Tankobon y los V6, que los voy a reorganizar acá. Ya, como dije, en el primer cubo voy a dejar toda mi colección de Requiem que tengo del 1 al 8. Entonces los vamos a dejar acá, vamos a dejar uno para que no se caigan. Que son todos los tomos que tengo actualmente. Vamos a dejar uno así para que no se vaya, todos los tomos se caigan a la vez. Y también tengo un tomo suelto que este. De Amores cuando se salga la lluvia. Como saben, yo tengo el cofre en Santiago y la colección la estoy haciendo allá. Entonces este tomo voy a hacer una cajita y se va a ir con lo otro. Vamos a mojar las de Requiem así. De Amores cuando se salga la lluvia así. En este segundo cubo tengo pensado dejar todos los que son los BL. Los únicos que tengo hasta el momento son los de Given, que tengo. Me falta el 1 y el 4. Y podríamos dejar por mientras estos tomos de Endeavor. Ahí para que no esté, porque ellos, como son del mismo tamaño, lo dejamos ahí. Entonces, cuando me vayan llegando los próximos BL y cosas así, dejarlo acá, esté todo juntito. En el tercer cubo tengo pensado dejar todos los tomos que son tan como los chojos. Voy a empezar con los de Aoharu Rai. Los vamos a dejar ahí, ya que mi trípode no llegaba hasta abajo, tuve que usar el manual. También voy a dejar Nuestra Salvaje Juventud ahí también. Este tomo solito que tengo de Flores Azules también lo vamos a dejar, porque como el único que tengo, me da un poco de lata tenerlo que dejar aparte. Los de Herbits también. Y para finalizar, el de Amar y Ser Amado y el de Jonah, que también Jonah estoy haciéndolo en Santiago. Tengo toda su colección, así que este es el único tomo guachito que tengo acá. Ya, y para finalizar voy a dejar acá los dos tomos que tengo de Promised Neverland, el 6 y el 16. Y el tomo uno nomás que tengo de Beastars. Entonces acá tengo pensado dejar toda mi colección de Promised Neverland, la de Beastars y otras más. Ahora voy a mostrar un poco cómo quedó el librero o mi colección. Como pueden ver, tengo acá, dejé mi figurita de Sailor Moon, este huevito que venía de los de McDonald's, así quedó Requiem. Y aquí voy a dejar fijo mis BL. Acá tengo los de Endeavor que en algún momento me traeré yo, quizás los de Atelier. Acá tengo todo el shojo, quedó distribuido. Acá saqué el de Shaman Key que tenía, el cofre de Kimetsu no Yaiba, que la estoy haciendo
súper lento, pero me voy a llevar las ediciones especiales de igual modo. Acá abajito saqué los tomos A5 que tenía, los dejé acá todos juntitos, que son estos como más finos más que nada. Y acá para finalizar dejé los tomos que tengo de Full Metal Alchemist. Como saben, me falta el tomo 10 que estaba agotado en la editorial. Y más que nada quedó mi librero, mi estantería manga actualmente. Si el video les gustó, por favor le dan su likecito. Los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Boku wo